México, la senadora Nestora Salgado entregó a la Secretaría de Gobernación la lista de 199 presos políticos que podrían beneficiarse con la amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Dependencia, fue el encargado de recibir el documento. Entre los casos que se incluyen está el de 6 pobladores de Tlanixco, en el Estado de México, que fueron condenados a 50 años por el presunto asesinato de un empresario. También se enlista el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, en Guerrero, cuyos integrantes están en el penal Las Cruces de Acapulco. Así como Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, CRACPC, quien la propia legisladora reconoció que fue su compañero. Foto, Diego Gallegos, Reforma en esta nota. (Risa)